Nosotros teníamos que mejorar 2 kilómetros en una ruta departamental, que es la ruta Warnes El Tajibo, para lo cual nosotros requerimos que alguien, algún poblador, nos haga la donación de un terreno, de tierra, ¿ya? Para poder rellenar un terraplén, que ese es el gran problema que tiene ese camino. Se forma un bateón natural y se llena de agua, y la única solución es elevando el nivel del camino. Las declaraciones inoportunas del asambleísta Muñoz, lo único que hizo fue la persona que nos estaba donando la tierra, ya no la quiera donar solamente por rabia, por problemas o simplemente por una molestia. Entonces, la politización que hace constantemente el asambleísta Muñoz va en desmedro de toda la población. Ahora yo le digo al asambleísta Muñoz, consígame banco de préstamo, consígame terreno para poder rellenar ese camino. Nosotros, como gobierno departamental, no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, deje de hacer política con la necesidad de la gente. Ya está bueno. Ese es algo que hace constantemente el movimiento al socialismo. Política con la necesidad de la gente. Ahora, asambleísta Muñoz, por favor, consígame banco de préstamo, para que yo lleve mis volquetas, lleve mis excavadoras o llevemos las excavadoras y podamos rellenar correctamente ese camino, que es una necesidad de la comunidad. ¿Qué delito he cometido? ¿Ayudar a la gente? ¿Mejorar el camino? Ese es un delito. Y cuando sea un delito, bueno, aquí estoy, llévenme preso. Lo único que ha hecho el gobierno autónomo departamental es querer mejorar un camino. Y eso es lo que vamos a hacer. Y estamos en nuestra competencia porque es una ruta departamental. Era necesario, es necesario. Ahora está el camino, no se ha podido mejorar gracias a la declaración inoportuna del asambleísta Muñoz.